この世には断りのつながりがある。この私を追撃する行為は必ず災いの痛手となってそのものに返っていく。私を追跡しなければそれで無事で幸せに過ごせたのだ。ワンダーオブユー。Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video acá con la VTuber con Pene. Comentarles una cosa bastante interesante el día de hoy. Me acabo de terminar de leer Jojolion. Todos los viernes nos leíamos Jojolion en Twitch y hoy lo terminamos. Este extracto que estoy haciendo, quiero hablar sobre esta octava parte. Y en este extracto te voy a dar mi opinión general de esta octava parte de Yoyos. Y bueno, les comento. Ustedes me conocen muy bien y a mí me encanta Yoyos. Y tengo un canal que le doy muy prioridad a cosas de yoyo. Pero yo tenía una deuda con esta saga, que era el arco 8 de yoyo. Y fue algo bastante curioso, porque en el 2018, cuando yo conocía la saga de yoyo, me di un maratón completo, un viaje completo, desde Phantom Blood hasta Steel Ball Run. Me acuerdo perfectamente que me leí todo. Me terminé de ver Golden Wind y después me dediqué a leerme el manga. Me leí los mangas de Battle de Phantom Blood, Battle Tendency, Stardust Crusader, Golden Wind, Stone Ocean y Steel Ball Run. Pero con el caso de Jojolion, yo no lo quise leer porque en su momento sabía que estaba incompleta y estaba al mes. Entonces como que me daba un poquito de paja de leer algo que está incompleto. Tenía esa idea de no, ¿para qué me lo leo? Si la obra sigue saliendo capítulos, me esperaré hasta que avance hasta el final. Y eso fue hasta ahora, hasta el 2023, cuando, bueno, el 2021 terminó Jojolion, pero con todo el asunto de Stone Ocean y todo este asunto de mi canal de YouTube que se impulsó por los videos de Yoyo, por los lives de Yoyo, decidí yo en algún momento, en estos directos, leerme esta obra al frente de la gente que le gusta Yoyo. Entonces, a principios del 2023, empecé a leer Jojolion. Me lo empecé a leer y tengo que decir que fue un viaje bastante maravilloso, creo yo, leer esta octava parte con muchos prejuicios que yo tenía, porque pensé yo originalmente que Jojolion no era tan bueno como los arcos anteriores de Yoyo. Porque tuve la infortunio de ver a algunos youtubers de Yoyos tirándole hate a esta octava parte, que no era tan buena, que no era... Y sorprendentemente superó mis expectativas de esta octava parte. Pero bueno, vamos por parte. ¿De qué se trata Jojolion? Lo voy a decir de una manera bastante sencilla. En el comienzo tenemos un personaje como Yosuke, que él despierta en unas montañas. Él no recuerda nada. Hirose la encuentra a Yosuke y se da cuenta que tiene 4 testículos. Y desde ese encuentro empieza toda esta odisea de... Tenemos un elemento muy importante en esta octava parte, y es la fruta roca caca. Una fruta que, si una persona lo come, puede sanar heridas y curar enfermedades a consta de perder algo importante de su cuerpo. Acá en el caso de Jojolion se nota que tiene una inspiración en Fullmetal Alchemist por todo el asunto de la roca caca y todo eso del intercambio equivalente. Si tú quieres tener algo, tienes que sacrificar algo a cambio. Algo muy básico a nuestra vida. Por ejemplo, los objetos o las posesiones son un intercambio equivalente. Si queremos comprarnos un cierto objeto, tenemos que sacrificar algo a cambio, que es acaso el dinero. Creo que en la vida siempre así, en la medicina también. Extirparte un tumor, tienen que ocupar parte de tu cuerpo para sanar esa parte. Entonces, Araki sabe muy bien hablar sobre ese tema, sobre el intercambio equivalente. Y también juega un poco con lo que las temáticas de lo yo-yo, lo extrovertido y lo bizarro. La roca caca
creo que uno de los objetos más interesantes que no ha albergado el mundo de Yo-Yo. Todos los personajes, desde Yosuke hasta el villano. Tengo que decir que Yosuke como prota me encantó. Es un personaje con un desarrollo de personaje bastante interesante. Desde alguien que no conocía nada, no sabía quién era, a una persona que después lo que quiere en su vida es recuperar sus recuerdos y proteger a sus seres queridos. Eso me parece un Yo-Yo bastante interesante, con un desarrollo que, avanzando en la historia, te puede llevar muchas sorpresas. Me gusta mucho que en esta octava parte volvemos a ver a Morio. Que me gustó que Morio es más una ciudad que un pueblo. Por ejemplo, en Diamond, el pueblito de Morio era como bastante querido, bonito. Incluso la gente se conocía entre sí. Acá, en este caso, Morio es una ciudad con muchos secretos y cosas bastante turbias, como en el hospital. Pero sigue teniendo vida esa ciudad. Desde las frutas Hirashikata, el famoso hospital donde trabaja este viejito, que no, spoiler, no puedo decir. La casa Hirashikata también. Y todos los lugares que conocemos en esta octava entrega. Yo lo vuelvo a decir, uno de los encantos que tiene Yo-Yo después de Stone Ocean, que se volvió más para adulto, porque ya después de Yo-Yo dejó de tener en la categoría shonen y se volvió seinen. Y además a Araki le dieron más tiempo para poder desarrollar sus personajes, y aquí se nota mucho. Por ejemplo, se nota que cada viñeta o cada capítulo está muy bien desarrollado, los dibujos. Por ejemplo, yo me di cuenta que desde Steel Ball Run el dibujo mejora muchísimo. Y te puedes dar cuenta que dibujo así como espacios grandes le pone un detalle increíble. Aquí en el caso de Jojoleon es lo mismo. La ciudad de Morio es hermosa dibujada. Tiene detalles increíbles como partes de la ciudad, las carreteras. La casa Hirashikata es tan linda, tan bonitos sus detalles que hace el gran Araki Sensei. Disculpen, tengo que detener este extracto porque antes de continuar con este hermoso video, tengo que agradecer a todas las personas que me ayudan a estar acá haciendo stream, a todos los miembros de YouTube. De verdad, se los agradezco muchísimo todo el apoyo monetario que ustedes me dan, todos los miembros y todos los superchats y también los supergracias. De verdad, los quiero mucho y obviamente este clip es para ustedes. Y bueno, después de ese regaloneo, continuemos con el video. De todos los personajes, ¿cuál es mi favorito? Se podría decir que tengo dos personajes que me han gustado mucho. Primero, obviamente, es el Yosuke o Gappy. Y el otro que me gustó bastante es Hirose. Koichi Hirose. O la Yasuo Hirose. Yasuo. Es mi otro personaje favorito. Porque siento que en el caso de Yosuke es bastante interesante sobre su historia, sobre su amnesia y después su motivación de proteger a sus seres queridos. Me parece un desarrollo muy interesante. Además es un personaje, creo yo, personalmente, que es el Yo-Yo más basado de todo. Él no tiene miedo de matar a los villanos porque sí, hartas veces ha desafiado la moralidad que tienen algunos Yo-Yo ahí. Y eso me gusta bastante. Ahora, otros personajes secundarios que también me gustaron fue Norisuke, el padre de la familia Hirashikata. También tiene un desarrollo de personaje bastante interesante. Una persona recta que siempre va a hacer lo correcto y quiere soluciones que no afectan a su entorno. Me encanta que es un personaje bastante interesante, bastante sabio en tomar decisiones. También me gusta mucho el personaje de Jobin. Aunque me gusta Jobin, pero tengo que decir que lo odié. Lo odié para el comienzo, como que me caía bien Jobin. Yo lo veía. Ah, es como el hermano mayor. Es el hijo mayor del Norisuke. El hermano mayor de toda la familia Hirashikata. Como que me cayó bien. Pero después las acciones que tomó Jobin fue bastante que me puso al jaque de este personaje. Pero personalmente me gusta harto. Creo que es un personaje bastante interesante. Y lamentablemente tiene un trágico final. Pero creo yo que Jobin considero que es el mejor villano que el mismo Toru. Que después voy a hablar un poco de Toru. De Toru como villano. Seguimos teniendo villanos como cualquier entrega de turno. Y aquí tenemos villanos bastante interesantes como Portum. Como el Dimodamo Tamaki. Que lo encontré bastante
interesante su desarrollo de su historia detrás. Todo el mismo I Am The Rock, el que construyó la casa Hirashikata, también me gustó bastante como personaje. Tiene poca participación, pero le dan importancia a esto de la roca caca. Y obviamente, ¿cuál es el mensaje de Jojolio? Romper una maldición que estaba atacando a la familia Hirashikata. Me gustaría hablar un poco del villano principal, si tengo la posibilidad, que es Toru. Toru como villano, tengo varias cosas que decir. Y aquí es un momento de debate serio, un full debate, que me gustaría que en la caja de los comentarios, los que se han leído este manga, me gustaría que me lo escriban. Yo personalmente, de toda esta línea de villanos que tiene Yo-Yo, desde Dio en Phantom Blood hasta el mismo Funny Valentine, Steel Bell Run, Kira Yoshikage, Enrique Pucci, creo yo que Toru como villano me dejó a medias. Creo que sigue siendo un villano genial de Yo-Yo, pero para nada va a superar a villanos emblemáticos de la saga. Y esto yo lo explico porque una de las cosas que tiene el encanto Yo-Yo son los villanos. Los villanos tienen una carisma, un encanto que muy pocas veces se puede ver en un shonen. Por ejemplo, Dio es un personaje tan carismático, tan malo porque es malo que le da como su encanto. Eso me gustó bastante. Además tiene una muy buena novela que se llama Over Heaven, que te explica mejor sobre el desarrollo de Dio. También me gusta mucho Cars, un personaje que tal vez es tan infravalorado, creo yo, porque es un personaje que es una persona de la antigüedad que quiere tener los poderes de los dioses y lo consigue a costa que no le funcionó su plan, conquistar el mundo. Yo creo que un villano infravalorado, pero está bueno. Obviamente, para nada supera. Y con el caso de Kira Yoshikage, acá yo tengo un debate moral. Porque a mí me encanta Kira. Es mi personaje favorito. Pero mucha gente malinterpreta a Kira Yoshikage. Creen que él no es un villano en sí, sino que es una persona que tiene problemas mentales, pero él quiere tener una vida normal. Y para nada, para nada. Kira es un villano terrorífico que ha hecho la vida imposible a los personajes principales. Podemos empatizar con Kira por sus ideales, que quieren una vida normal, pero él quiere una vida normal a costa de satisfacer sus deseos perversos, incluso fetichitas sexuales. Entonces, me parece un villano bastante interesante. Y creo que yo creo que Araki se quiso basar mucho a los psicópatas en serie. Porque de verdad, Kira, en vez de considerarlo como Dio o como Cars, que quieren ser conquistar el mundo o destruir el universo, él simplemente quiere satisfacer sus deseos teniendo una vida normal, matando mujeres, quedándose con los brazos. Por lo menos es mi villano favorito de todo Yo-Yo, obviamente. Supera, obviamente, a Dio. Me gusta también Diablo como personaje, porque también lo vuelvo a decir, otro personaje infravalorado. Mucha gente cree que Diablo no es un villano tan espectacular como Kira o como Dio, y para mí no. Yo creo que Diablo tiene unas motivaciones bastante interesantes. Es el jefe de los mafiosos, y además es una persona que quiere estar siempre en el anonimato, algo parecido a Toru. Pero en el caso de Diablo es que lo conocimos un poco mejor. Sabemos las motivaciones, sabemos que Diablo, el stand, el que controla al portador, es el stand el que le da la personalidad a esto. Y su King Crimson, obviamente, es un stand bastante hardcore en combate. Pucci, en cambio, yo podría decir que a mí me gusta Pucci como villano. Que Pucci simplemente le das... A ver, tiene una historia bastante interesante. Especialmente cuando vemos su historia del pasado, lo que él sufrió con su hermano Weather Report. Pero lo que me pasa con Pucci es que más o menos es como un fanático de Dio. Cumplió el deseo de reiniciar el universo, pero no cumplió el deseo de Dio de destruir a los Joestar. De cierta manera es un villano que cumplió su objetivo a medias. Pero le falta la carisma. Con Funny Valentine es que hace todo por el país.
todo, todo. Él puede sacrificar su propia vida para que su país sea el primer mundo. Y eso me gusta muchísimo. Además, obviamente es bien rastrero. Ha hecho cosas muy turbias, especialmente a la pobre Lucy Steele. Por eso creo que es un villano bastante bacán. Pero es más o menos un villano político, que lo hace bastante interesante. ¿Por qué me refiero a todos los villanos como eso? Porque el mayor problema que le encuentro a Tohoru, que no tiene una cierta motivación de ser un villano, creo yo. Yo creo que a Tohoru le faltó tiempo para destacarse un poquito más. No sentí que las motivaciones de Tohoru sean tan interesantes, creo yo. Además es un villano que aparece hasta el final. Yo creo que hasta los últimos 20 capítulos del manga. Y el desarrollo de Tohoru es casi poco. Sabemos que un hombre que fue nacido por las familias de las rocas, que es una persona no humana. Me gusta que el stand de Tohoru es un stand completamente terrible, weón. Es uno de los stands más hardcore que puedes obtener. Así, por ejemplo, si eres víctima del stand de Tohoru, cagaste, conchetumba, de tu vida se te va a ir a la mierda. Y se puede notar porque en el final de Jojolion todo se va, yo creo que mil veces peor que Stone Ocean. Todo lo que le pasa a la familia Hiroshikata, el sufrimiento que ellos le pasan, la trauma que le sucedió con todo lo que pudimos ver con Wonder of You, es un stand tan jodidamente terrible para una persona que sufre de eso. Y lo jodidamente difícil que le costó a Josuke y a su equipo en poder matarlo. Pero siento que el portador, Tohoru, me generó muy poco interés. Y tal vez, para mí, sigue siendo, y estoy de acuerdo con mucha de la mayoría de la gente, el villano más débil de todo arco de Yo-Yo. Es bacán su stand, el poder es absolutamente terrible. Pero el personaje, más allá de ser el amor e interés de Yasuo, no sentí más motivación de él. No sentí que él, que no sé, Tohoru, ¿qué quería hacer? Obviamente quería crear un medicamento para vendérselo a la otra gente y ganar plata. No sé. No sentí que las motivaciones de él. Entiendo un poco que él fue el villano principal de todo, porque él experimentó con el entorno de Yo-Yo. Por ejemplo, experimentó con la madre de Holly. Experimentó también con la familia Hiroshikata, con la esposa especialmente. Y todo esto porque quería sacar un medicamento para vendérselo y para curar millones. Pero no sentí que eso sea como que, por ejemplo, a Josuke. Bueno, ahora que lo estoy pensando, ahora lo estoy reanalizándolo acá en pleno directo. Claro, a todo el mundo le jodió el stand de Tohoru, pero yo no lo sentí tan carismático como los demás villanos, mejor dicho. Le faltó más presencia, creo yo. Un poquito más de presencia, un poquito más de imponencia. Era el hombre que estaba detrás de todo, era el hombre que el que más quería la fruta roca caca. Y sí, bueno, por lo menos está bien desarrollado, pero si hablamos de mis gustos, no es mi favorito. Creo que hay mejorcitos villanos de Yo-Yo. Los personajes secundarios me gustaron casi todos. Todos me cayeron bien. Igual que los villanos de turno, sí. Hay algunos que hay por ahí como que son olvidables. Bueno, en casi todos los villanos, en cada arco de Yo-Yo siempre vamos a ver unos villanos que ni nos vamos a acordar. Pero sí, en general los villanos de octava parte estuvo bastante interesante. Y vamos por la parte más importante de este video, creo yo. ¿Es el mejor arco de todo Yo-Yo? ¿Supera a Steel Ball Run? ¿Supera para Stone Ocean? ¿Supera a Stardust Crusader? ¿Supera a Golden Wing? ¿Supera a Malta Tendency? Y yo creo que como arco 8 es excelente. Yo lo vuelvo a decir, Steel Ball Run sigue siendo mil veces mejor que Jojolion por una simple razón. Porque Jojolion volvió a lo clásico. A lo que habíamos visto anteriormente en el universo antiguo. Y eso lo hace espectacular. Está al mismo nivel
que los arcos mencionados. Incluso, si yo podría dar una opinión, creo que Jojolion es mil veces mejor que Diamond is Unbreakable. Le da mil veces patá en todo, en personaje, en prota, en los personajes secundarios. Cae, por ejemplo, Yoshu cae mil veces mejor que Okuyasu. Lo digo, la weá, lo digo. Yoshu es muy ahuevonao, pero cae bien ese culeo. Y cae bien ese culeo de Yoshu. Pero el mejor ni cagando. Steel Ball Run, yo lo vuelvo a decir, gente. Y los que no se han leído ese manga, weón. Yo me lo vuelvo a decir, gente que está esperando el anime de Steel Ball Run. ¿Por qué, weón? Léanselo. Experimenten el manga de Steel Ball Run. Experimenten el cambio que tiene Yoyos después de Stone Ocean. Cualquier persona que se haya leído Steel Ball Run sabe muy bien que la historia Araki cambió la fórmula y lo hizo más maduro, más sentimental, muy poderoso. Es como leerte una novela importante de la literatura, creo yo. Leerte como, por ejemplo, El Señor de los Anillos. Me sorprende que haya gente que no se ha leído Steel Ball Run. Me sorprende, que esperan el anime, no tienen ganas de leer el manga. Me parecen guanes porque van a esperar años. Pero bueno, Steel Ball Run es perfecto. Para mí es una obra perfecta. Y es casi difícil que Araki haga algo parecido con Steel Ball Run, porque, como lo vuelvo a decir, él está haciendo un cambio en todo. Y todos esos cambios pasa después de Steel Ball Run y empieza con Jojolion. Jojolion son los cambios que hizo con Steel Ball Run. Steel Ball Run fue un giro a todo Yo-Yo. Todo Yo-Yo fue un... Obviamente se reinició el universo y cambió todo. Y eso también significa, de ser una historia completamente sencilla, como en Stardust Crusader o en Battle Tendency, que es como muy bizarro, algo muy poderoso en mensaje, en palabras, en motivaciones. Por ejemplo, Jolin Kuyo, siento yo que fue el inicio de crear un personaje con sueños muy realistas. Jolin quería ser libre, Johnny quería caminar y Yosuke quería tener recuerdos. Y eso me parece muy interesante, weón. Muy bacán. Me parece muy maduro. Muy... muy reflexivo. Jojolion sigue teniendo cosas de Yo-Yo. Creo que tiene las cosas buenas y las cosas malas. Las cosas buenas de todo lo que ha hecho Steel Ball Run. Un personaje con motivaciones bastante interesantes. Una historia más para adulta. Un dibujo casi perfecto. Araki realmente en Jojolion. Bueno, aunque algunos dibujitos no están tan buenos. Creo yo que yo algunos pequeños bocetos no me gustaron tanto. Para ser sincero. Pero el dibujo del entorno, el escenario, me encanta. Me parece increíble. Me parece detallista. Me parece maestro. Simplemente para referirme a eso, para que ningún weón me... Que vaya, cómo me gusta los dibujos de ella. Hay algunos dibujos que, porque a mí, por gustos míos, porque a veces soy medio weón con los gustos, no me gustan tanto, pero si somos críticos, son espectaculares. Creo que eso, Jojolion, te lo puede demostrar si tú te dejas el tiempo de leerlo. Leerte Jojos de manera más adulta. Alejarse del pasado, alejarse de los primeros 3 arcos de Yo-Yo, los primeros 6 arcos de Yo-Yo, y leerse algo más para adulto, pero recuperando su pasado un poquito más maduro. Eso es todo lo que puedo opinar de Jojolion. Me ha sorprendido bastante, me ha gustado muchísimo, y vamos con Jojolands. Años. Bueno, ahora venimos con Jojolands. Ojalá que... Ahora que estoy leyéndome cada capítulo al mes, tengo un hype enorme por ese manga, weón. Y... ¡Ah! Se fue Hiatus por un mes. Pero me dijo Araki que ya en noviembre vuelve. Así que... Eso, bo. Así que léanse Jojos. No sean weones. No sean wey del reviews. Y lean mangas, que es lo más importante. Eso. Vamos a golpear y, como dice mi amigo Toru, Wonder of you. Taste the rainbow. ¡Sa! ¡Hajimaru-tong!